solo palabras hay entre los dos. El primer desafío ya lo conseguí. Ahora un nuevo reto. Continúa. Calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom, girl. Vida propia, eu tive que parar. Que ela desce quando o DJ toca, trava e vai devagar. Se sai, ela fala, se toca, pode chegar pra lá. Quer espaço pra bunda gostosa, acompanha o grave que vai começar. Esse bumbum faz tumbalatu, esse bumbum faz tumbalatá. Esse bumbum faz tumbalatu, balatum, balatum, joga ele pro ar. Esse bumbum faz tumbalatu, esse bumbum faz tumbalatá. Esse bumbum faz tumbalatu, balatum, balatum, joga ele pro ar. Se pá, ela tem vida própria, eu tive que parar. Que ela desce quando o DJ toca, trava e vai devagar. E se sai, ela fala, se toca, pode chegar pra lá. Quer espaço pra bunda gostosa, acompanha o grave que vai começar. Muy buenas noches, le doy la bienvenida a este programa que trae full diversión, full adrenalina y muchas cosas más. Yo soy Fari Gripa y le doy, como les digo, la bienvenida a 8 de Corazones. Es medianoche, martes, pero parece sábado. Música, maestro, que te parezca fiesta, te parezca cuerda. Eso es, qué bonito. Ayer la pasamos maravilloso, la pasamos espectacular. Conocieron un poquito del programa, pero hoy día arrancamos con full adrenalina, con full diversión. Y quiero presentarles a las 8 bombones que ayer que brindaron la emoción y la carga, el color en este programa. Con ustedes quiero presentarle a la hermosa, fantástica Gabriela. Ahí está Poncho, señor director. Ella es Julia. Gabriela, hola Julia, mujer con puño de oro. Tenemos a la siguiente que es, ella es Angélica, la mujer DJ, la mujer de full color, una mujer llena de adrenalina, Anita. Espectacular. Y tenemos más. Y tenemos, ella es la campeona de baile, campeona hip hop, Vania. ¡Ey, qué hermosura! Dios mío. La siguiente es una estilista sexy. Ella es la misma representante de Soho Color, Bárbara. Eso es. Tiene la morena de oro, la que pone el orden en este programa. Ella es Alexa. Y otra bomba sexy, nuestra bocana sexy, la que pone el mantenimiento a este programa. Ella es Ruth. Oye, qué espectaculares. Ellas son nuestras 8 de corazones. Chicas, quiero preguntarle, en las redes, de verdad que ayer la gente hemos recibido comentarios espectaculares, le hemos pasado de lo mejor. Así que, oye Ruth, una pregunta, ¿cómo la pasaste ayer acá en 8 de Corazones? Ayer, Farid, la pasé espectacular. Le hemos quitado el sueño a todos en casita. Oye, espectacular. Oye, Anita, una pregunta, ¿cómo la pasaste ayer en 8 de Corazones? Bueno, yo ayer estuve súper feliz y contenta, en verdad, porque mi familia, amigos me estuvieron escribiendo y diciendo, Ana, mira, te estoy viendo, porque empecé a poner por todas las redes sociales 8 de Corazones. Eso es, 8 de Corazones es el programa de belleza, de música. Y ayer, chicas, ¿quieren saber a qué artista de talla mundial, internacional, producto peruano he traído, sí o no? ¿Quieren saber, sí o no? Sí. Bueno, él es cantante, actor, empresario, pero sobre todo producto peruano. Quiero presentar en este set con ustedes
el gran Eddie Guerrero. ¡Música! Pasito de la rusa. ¡Epa! ¡Mano para arriba! ¡Mano para arriba! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Mi hermano! ¡Nos encontramos en el infierno! ¿Qué pasó? ¡Dios mío! Me puse mi calaverita, no quería invocar a... ¡A las cosas! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bonito! Hola, chicas, ¿cómo están? ¡Hola! ¡A ver, bailando! ¡Y bailamos! ¡Voy contigo! ¡Voy contigo! ¡Así! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Apóyame, Chorri! ¡Apóyame, Chorri! ¡Epa! Stop, hermanito. Ya está, congelado. Vamos, por favor, hermano. Mi hermano, favor, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Chicas, te voy a salvar de esta tentación. Hola. Te presento a la... Me pongo nervioso, hermano. Yo sé. Hola, que... ¿Qué tal, chicas? Mira estas hermosuras. Hola. ¿Cómo hace para trabajar acá? Te veo emocionado, ¿se hermanito? ¿Puede trabajar acá o no? No, hermano. No, mira cómo estoy yo. Mira cómo... Tú eres soltero, ¿no? ¿Ah? ¿Tú eres soltero? No. ¿No? No, 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 no. ¿Cómo hacemos? Oye... Yo sé que es difícil trabajar, pero estoy orgulloso. Pero acá te divierte, la pasa chévere, eso es lo importante. Ocho de corazón detrás. Yo quiero presentarte a una de las chicas, no sabes lo que es. A ver. Ella es nuestra DJ, es la que pone la música a esto. Ah, es DJ. Quiero presentarte a la gran... Esta es una morena de oro. Así. Ella es Alexa. A ver, ¿dónde está? Uy, Dios mío. Qué bonito, ¿ah? ¿Eh? Es un lindo ejemplar femenino. Bombón, mira este bombón. Hola. Dios mío. Mueve esa nalga. Yo quiero aprender a bailar esa vaina hoy. ¿Cómo? Working, ¿no? Una vaina crazy. Yo no sufro. Claro, yo le puedo enseñar. Por favor, un pasito. Dios mío, yo sí. Es como que todo se mueve así. No saben lo que es esto. ¿Cómo es? ¿Cómo? Dios mío, no puedo mirar. Ahí está. Pero tú que estás en tu casa, la estás pasando. Yo era una bestia para Lula Ula. Yo también era un malísimo. No. Oye, ella es la mujer policía. ¿Cómo estás, mamá? Ella es la mujer policía, persona que se porta mal, persona que la amarroca. ¿Ah, sí? Claro, vine acá a poner el orden. Ah, ya. ¿Te gusta poner esposos? Claro. No sabes. Todo el que haya tenido problemas con la justicia se las va a ver conmigo. Oye. O sea, una mujer justa. Una mujer justa que en breve nos va a poner en aprieto. Yo sé lo que te digo, ¿ah? Dios mío. Ella es Alexa. ¿Quieres conocer una bomba más? A ver. Ya que estoy acá, vamos a conocer todas las bombas necesarias. No, tranquilo. Con tal que no nos metamos una bomba. Yo creo que estoy así, ¿ah? Estoy con los muñecos. Ella es una mujer de adrenalina total. Así. Dueña del caballito. ¿Cómo haces tú? ¿Cómo haces? Ella es... Por Dios. Ella es Anita. Venga para acá. Anita. Como la cantante. Ay, Anita. Ay. ¿Qué tal, Anita? Epa. Yo le quiero enseñar un poquito de twerking mejor para que pueda mover. ¿Cómo? Claro, para que mueva un poquito. A ver. A ver, un pasito básico, a ver. Mira. No. Uy, Dios mío. No me sale. A ver. Estoy oxidado. Dale. No, ahí nomás. Yo muevo los hombros. Estoy oxidado, compadre, estoy oxidado ya un poquito. ¿Eh? Espectacular. Un gusto. Ese baile es difícil, ¿no? Súper difícil. Yo, ¿no? Es como que es una nalga independiente de la otra, una se mueve para acá, la otra para allá, una cosa extraña, ¿no? Pero usted puede hacerlo, qué bien. Dime una cosa, ¿quieres conocer otra bomba más? Ya estamos acá, ya. Vamos, dale. ¡Que pase la bomba! ¡Pase la bomba! Ella es una mujer que también conoce los fierros como nosotros. ¿Así? Es una espectacular mujer. Te presento a la hermosa, a la fascinante Ruth. ¡Que pase Ruth! Ahí está Ruth. ¡Dios mío! Ruth, despacio, no te vayas a caer, por favor. Yo. Si venga, me acompañas, Fari, por favor. Hay que cargarla. Perdóneme, señor director. La voy a traer para que la conozca Eric. Venga, para acá. Se ve bien. Me gusta. ¿Qué tal, Eric? Oye, hermano. Ruth, un gusto. Cuando se te malogre los autos. ¿Ah, sí? Ella claro. La indica. Sabe mucho de fierro. Tengo la solución para todo. ¿Ah, sí? Todo ella es especialista. ¿Cuál es la especialidad de Ruth? Yo reparo desde el motor hasta el corazón.
Uy, Dios mío. Ay. Está bien, ¿ah? ¿Eh? O sea, se te malogra el carro, va y lo arregla. Y si no lo arregla, te hace compañía ahí. Tú sabes. Está bien, está bien. No sabes lo que es, ¿ah? ¿Eh? No sabes lo que es. Dios mío. Gracias, corazón. Gracias, mi vida. Me voy por acá para dejarte con tu chica. Vaya, vaya. Oye, con hermano. Dios, vaya con Dios. Ay, el demonio. Oye, está hermano, cerca. Sé que la vienes rompiendo, sé que vienes traspasando barreras. Yo sé que has tenido una gira por Bolivia hace poco. Sí. Has estado por Estados Unidos. Ahí avanzando, tú sabes, la carrera musical es complicada, es dura, pero hay que darle ganas, hay que echar para adelante. Hay que darle para adelante, como dice el disco que justamente estamos moviendo. Yo te digo una cosa, y llegas a la conclusión que mientras más avanzas es más difícil. Así es, sí. Es como que, mira, hemos subido poquito a poquito, creo que a veces, bueno, sin alardear, ¿no? Tratando de subir peldaño a peldaño, pero como tú dices, cada vez que vas avanzando se va complicando la cosa, ¿no? Eso es súper complicado. Yo sé que ahorita acaba de firmar la distribución con Sony, que es un logro, hermano, déjame felicitarte. Gracias, de verdad. No, igual, la admiración es mutua. No, hermano. Gran este cantante, gran exponente. Y creo que lo importante dentro de la música de nuestro país es que tenemos que unirnos. Creo que esa es la manera de seguir avanzando. Acabas de decir algo importante. Justamente estábamos hablando la vez pasada con artistas amigos y la única forma que esta industria siga creciendo, que nosotros como exponentes sigamos uniéndonos para que la industria musical peruana crezca. Claro, claro que sí. Es que hay una cosa muy, muy cierta, ¿no? Hacer música es un sueño. Es un sueño muy, muy duro, muy complicado. Entonces, así como yo estoy soñando y estoy abriéndome paso, creo que tú también, otro compañero también. Entonces la idea es respetarnos y no pincharnos el globo, no meternos cabe. Al contrario. Porque eso hace pues que uno retroceda, ¿no? Se abre la puerta para uno. Para todos. Varios podemos entrar por ahí. Hay que pensar así, hay ejemplos en otros países, mira, tantos artistas que van saliendo exportándose, ¿no? Y hermano, yo quiero escuchar este tema de Hasta la Luna, que la estás rompiendo. Dale, dale. Pero una canción con mucho cariño. Por favor. Podemos escucharlo un poquito. Por supuesto, por supuesto. Vamos a meterle. Ustedes, Hasta la Luna, Eric Helera. Hasta la lunita. Me falta vida para mostrarte que en verdad te quiero. Que soy capaz de todo para entregarte el corazón. Eso. Que ni el dinero ni la fama significan nada. Si antes de dormirme ya no tengo tu calor. Por eso cuando tú me dejas pierdo la razón. Me falta tu sonrisa y la ternura de tu voz. Volver a verte se convierte en mi único deseo. Y solo por tenerte hasta la luna llego yo. No habrá distancia entre tú y yo. No existe lejos porque es puro nuestro amor. Hasta la luna. En otro de corazones. Mostrarte que en verdad te quiero, que todo lo que sueño es siempre darte lo mejor. Que ni el dinero ni la fama significan nada, si esto que yo siento ya no está en tu corazón. No habrá distancia entre tú y yo, no existe lejos porque es puro nuestro amor. Hasta la luna. Eso. Yo con tu beso seguro moriré y con el feeling de tu
regresamos con Eric Elena y mucho más aquí en Mucho de Corazones. ¡Pura fiesta! ¡Papa! Cerca mi piel. No existen lunas en los mares suficientes.